Lechuza de los arenales. Buen apetito. Lechuza de los arenales. Vive en el desierto. Bueno, lamentablemente les informo que su hermano murió hace poco. No sé por qué, amaneció muerto. Y espero que esta sobreviva. Lo estoy cuidando muy bien. Debe tener aproximadamente casi un mes. La encontré el 4, el 5 creo, el 4 de marzo. Y estaba con plumas blancas. Ahora vemos que ya cambió de plumaje, ha crecido un poco y ya utiliza sus movimientos típicos de una lechuza. Todavía no hace sonidos, solo cuando tiene hambre. Y bueno, pues tiene un apetito voraz. La alimento con hígado de pescado, perdón, hígado de pollo, con corazón de pollo crudo. También le doy pescado como en estas ocasiones, un pescado, bueno, lo que le he dejado de mi almuerzo. No me comí esta parte para hacerla a ella o a él, no sé. Y en la noche le alimento con hígado, como 2 o 3 veces al día. He leído que se come aproximadamente cada 2 horas, pero es un bocado en la vida real, en el estado salvaje, que le dan un insecto cada 2 horas. Pues yo le doy, la lleno cada 8 horas aproximadamente. Cuando estaba con su hermana peleaba mucho, cuando les daba comida. Creo que le ha causado algún daño. Y por eso murió, no sé, no le encontré ni una herida, pero murió por algo. Está mi lechuza. No sé qué hacer cuando crezca. Tal vez la pienso donar a la universidad. A la escuela o de veterinaria o biología, todavía no sé, o tal vez la pienso dejar en libertad, pero está acostumbrada a recibir comida de humanos. Va a referenciar a los humanos con comida. Cada vez que vea humanos va a querer comida, y por eso no sé si dejar en libertad o cogérmela yo o donarla. Bueno, así es cuando ella empieza a llenarse, tiene un poco de sueño y a veces come cuando está dormida. O sea, mientras duerme, come. No toma agua, así que le doy la comida remojada, como ven aquí. Aquí está el pescado y aquí hay un poco de agua, cosa que yo le separo un poquito así y la remojo en el agua y se la doy. Pero creo que ya está llena. Ya no abre el pico ya. Ahora, abre, abre, preciosa, abre, abre, preciosa. Abre, ya satisfecha creo. Bueno, despídete, despídete. Chao.
Al parecer, creo que estoy ya con hambre. Y por eso le estoy dando más. Y tiene apetito, creo. Bueno, algún consejo que me quieran dar, por favor, les pido que me lo escriban. Espero que me aconsejen y me den una recomendación. Jamás he tenido una lechuza, primera vez, así que estoy aprendiendo. No sé qué nombre ponerle. Si me ayudan, pueden escribir por comentario y me ayudan con el nombre para ponerle. Ya el próximo video, dentro de unas semanas, le estaré diciendo por su nombre. Ok, hasta luego. Hasta luego. Haz el movimiento de la lechuza. Lechuza. Lechucito. Mírame. Mírame. No me hagas así la cabeza. No te machores. Chao, esta vez sí, hasta luego.